Ya hasta el corte más o menos de una hora habían más de 7.000 personas registradas, alrededor de 8 mesas que estaban ya dispuestas con 4 personas cada una, registrando de manera manual a todos y cada uno de los que el día de hoy hicieron la fila, muchos desde el sábado, el día de ayer domingo y el día de hoy, 7.000 aproximadamente alcanzaron a pasar el día de hoy. El corte fue a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde se cerraban estas mesas de registro de la Bolsa de Trabajo. Estarán a lo largo de un mes. Esta era la fecha oficial, que a partir de hoy iniciarían y estarían un mes. Todavía no sabemos si después de la afluencia que tuvo el día de hoy, esta convocatoria, van a continuar todo el mes o van a llegar a cortar, porque si el día de hoy nada más se registraron alrededor de 7.000 personas acudieron con su documentación de todas las edades, desde los 18, los 30, los 50, los 70, 78 años, habían personas, pues, profesionistas en los temas específicos que estaban solicitando a través de la convocatoria y otros buscando simplemente cualquier espacio para poderse colocar, pues nos comentaban que tenían alrededor de más de un año sin empleo. Vamos a platicar sobre esto más adelante y también escucharemos las opiniones de las personas que pudimos entrevistar el día de hoy por la mañana. Y bueno, les recuerdo también la línea telefónica, si me hacen favor de ponerla en pantalla, para que se pongan en contacto con nosotros, 9933-427591. Es la línea de mensajes de texto y WhatsApp. A través de esta línea nos puede hacer llegar su servicio social o también cualquier denuncia de su colonia, por favor, haga uso de esta línea para que estemos en contacto directo con ustedes y ser portavoces de su demanda ciudadana. Iniciamos precisamente con lo que les comentaba, la visita del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, al municipio de Paraíso, pues para dar el banderazo de arranque de las obras de la refinería en Dos Bocas, que producirá 340.000 barriles diarios, 170.000 de gasolina y 120.000 barriles de diésel, turbocina y altos, y que estará lista en alrededor de 3 años. Esta es la fecha que se tiene programada para que inicie los trabajos como tal ya la refinería. 3 años. El día de ayer, pues, se puso la primera piedra y el día de hoy arrancaron ya con este importante proyecto para Tabasco y el sureste del país. A las 13:50 horas de este domingo se declararon inaugurados los trabajos de este proyecto con la presencia del gabinete federal, frente a quienes el mandatario aseguró que permitirá que se deje de comprar 600.000 barriles de gasolina diarios, consumo necesario a nivel nacional, pues solo producimos 200.000. López Obrador se comprometió a no subir el costo de los combustibles en tanto no se concluya la rehabilitación de las 6 refinerías que fueron abandonadas por las pasadas administraciones, así como reducir el monto una vez que concluyan las obras de Dos Bocas. Escuchemos lo que dijo el presidente de la República. Se decide también modernizar las 6 refinerías existentes para lograr en el mediano plazo la autosuficiencia en la producción de gasolinas, de diésel, y de esta manera poder ofrecer mejores precios de estos combustibles a los consumidores. En esta primera etapa del gobierno, mientras rehabilitamos las 6 refinerías y construimos esta nueva refinería, mantengo el compromiso de que no van a aumentar en términos reales los precios de las gasolinas, del diésel, del gas y de la luz. Y una vez rehabilitadas las 6 refinerías y construida y en operación esta nueva refinería, vamos a bajar los precios de los combustibles. El político tabasqueño destacó que las inversiones de los 150.000 millones de pesos para la nueva refinería serían cubiertos con los ahorros que se lograron del combate al huachicol,
pues anualmente se estima que sean de 50 mil millones de pesos. Reiteró que el proyecto costará 150 mil millones, su construcción durará 3 años y a partir de este lunes ya se abrió la bolsa de trabajo-empleo para los primeros 20 mil de alrededor de 100 mil directos e indirectos que se van a crear, y lanzó un llamado a los sindicatos a no pedir más moches, pues en su administración se acabó la corrupción. Nada de intermediarios, nada de trafique, nada de influyentismo, nada de moche, nada de el recomendado del pavo, nada de eso, de manera directa. Y le pido a los dirigentes sindicales que se porten bien. Ya se acabó la corrupción. Insistió que la refinería se construye en Dos Bocas, municipio de Paraíso, porque allí llega 1.100.000 barriles de petróleo, lo que significa un ahorro en la logística, en su distribución, además de que la región sureste merece justicia con este tipo de proyectos. A Dos Bocas, a esta terminal marítima, llega todo el petróleo que se produce en el sureste, en Campeche y en Tabasco. Y eso muchos no lo saben. ¿Por qué se escogió Dos Bocas? Porque aquí llegan 1.100.000 barriles diarios de crudo. Y aquí se exporta ese crudo o va a los ductos para abastecer las 6 refinerías del país. Imagínense cuánto nos ahorramos en instalaciones si ya llega aquí el petróleo. Ya tenemos aquí la materia prima. Por eso se decidió que fuese Dos Bocas. Claro que es un beneficio para Tabasco y es un beneficio para el sureste, pero también, además de ser técnicamente lo más recomendable, es un acto de justicia para Tabasco y para el sureste de México. Y bueno, posterior a este evento, nos trasladamos de manera inmediata al Parque Tabasco, a este recinto ferial, en donde ya había, como lo mencioné al inicio de este espacio de noticias, ya habían cientos de personas esperando, inclusive desde el día sábado. La visita del presidente fue el día de ayer, pero ya desde el sábado, porque la convocatoria para estos 20 mil primeros empleos se lanzó a partir del día jueves por las autoridades correspondientes, y ya desde el sábado ya habían cientos de personas. Pues el día de ayer ya se había duplicado esta cantidad, y para el día de hoy, ¿para qué les cuento? La fila que había interminable desde el torniquete de la entrada del recinto ferial hasta el puente y casi doblando hacia Bosques de Saloya. Así más o menos la referencia, a ver si me entienden, ¿verdad? Pero sí había una fila interminable para poder aplicar en un empleo de los 20 mil que ofrece esta bolsa de trabajo para la refinería de Dos Bocas. Más de 8.000 ciudadanos se dieron cita el día de hoy. Comentaba yo que pasaba la cifra de 7.000. Me indican ya aquí en la nota que en el último corte, al cierre precisamente de la nave 1, que fue a las 3 de la tarde, ya eran 8.000 ciudadanos que se dieron cita para hacer entrega de su documentación y poder tener la oportunidad de participar en la construcción de este proyecto. Y es que desde el domingo por la tarde noche, como les comentaba, estaba lloviendo y ahí estaba la gente. Ahí, a pesar de la lluvia, trajeron paraguas, trajeron bolsas de plástico. Hubo inclusive ciudadanos, buenos ciudadanos de los alrededores, que les llevaban botellas de agua, café y sándwiches para que pudieran pasar la noche prácticamente
bajo la lluvia y poder ser de los primeros en entregar su documentación personalmente en la mesa de recepción que se instaló en esta nave. Para después de las 9 de la mañana del día de hoy, las filas de personas pues ya alcanzaban un número interminable hasta la ranchería Miguel Hidalgo. Todos ellos continuaban por la mañana con sus paraguas y los documentos en mano. Ya estaban envueltos hasta en bolsas de plástico tratando de cubrir su documentación, pues en la mañana todavía estaba lloviznando. Y es que cientos de solicitantes también, y es muy curioso que además de venir de los 17 municipios, obviamente incluyendo el centro y de los más lejanos, Tenosique, Emiliano Zapata, que también habían personas de estos municipios lejanos a la capital tabasqueña, habían personas de estados vecinos de Chiapas, Veracruz, Campeche, que también buscaban o buscan una oportunidad de emplearse, ya que en sus estados pues tenían también ya un buen rato sin poder trabajar. Hay que destacar la solidaridad de muchos ciudadanos que acudieron a este lugar desde el día sábado, pues para ayudar a quienes se encontraban allí con sillas, botellas de agua, tortas, paraguas, les llevaron también pochos y bolsas para que pudieran cubrirse y cubrir sus documentos. Al filo de las 3 de la tarde del día de hoy, más de 8,000 personas ya habían entregado debidamente su documentación y estaban en ese momento convertidos ya en candidatos de poder ocupar una de las 20,000 plazas o 20,000 empleos que la Secretaría de Energía y Petróleos Mexicanos oferta para la edificación y operación de esta refinería. Escuchemos lo que dijeron algunos de los ciudadanos profesionistas y de distintas partes del país quienes asistieron a este lugar para poder ser candidatos. Ahí estuvo nuestro compañero con micrófono y cámara en mano para tomar sus impresiones. ¿Desde qué horas estás aquí, Zafat? De las 5 de la mañana. ¿Desde las 5 de la mañana? ¿Para qué puesto vienes? Literal, para ingeniero petrolero. ¿Estarías interesado si te ofrecieran algún otro puesto? Claro que sí, amigo. ¿Sabes qué día les van a dar a conocer la respuesta, si quedan o no quedan en el programa? Sinceramente no. No te engañaría porque solamente están pidiendo lo que son documentos. Yo digo que entrando ya no van a dar lo que es una fecha o un establecido para poder más que nada para ver si vamos a quedar o no quedar en lo que es el proyecto. ¿Cuántas horas tardaste en la fila, Jonás? Yo llegué a las 2 de la mañana de hoy. ¿Para qué puesto vienes? Yo le metí para auxiliar de seguridad. ¿Cuánto tiempo hiciste en la fila para poder entregar tus documentos? Quizás de 5 a 6 horas. ¿Para qué puesto vienes, Lucas? ¿En qué estás interesado? Estoy interesado en el puesto de ayudante eléctrico. ¿Les dieron algún número con el que se iban a comunicar con ustedes o cuándo les van a dar respuesta de su solicitud de empleo? Pues más o menos nos mencionaron que en 2 meses aproximadamente. ¿Por qué puesto vienes? Auxiliar de compra. ¿Hace cuánto tiempo llevas o menos aquí en la fila? En las 5 de la mañana. ¿Cuánto tiempo lleva aquí en la fila? Más de 5 horas. ¿Entonces llegó como a las 5 de la mañana? Sí. Sí, así es. ¿Para qué puesto viene? Pues soy licenciada en sociología y estoy desempleado más de un año. Y pues el puesto que nos den, no hay problema. ¿Aceptaría cualquier puesto con tal de tener trabajo? Pues la verdad que sí. ¿Por qué puesto vienen? Yo vengo de albañil. Sí, de alguna tengo profesión y quiero ver si la puedo ejercerla. ¿Qué carrera tienes? Ingeniería, mantenimiento industrial. ¿Aceptarían cualquier otro puesto que les diera, que no fueran por el que vienen a solicitar? Pues yo sí. ¿Se llama? Daisy Janet Palma. Daisy, ¿cuánto tiempo lleva aquí en la fila? Estamos desde las 5 de la mañana. ¿Para qué puesto viene? Administrativo. ¿Vienes con toda tu documentación? ¿Qué te pidieron para venir? El currículum vitae, solicitud de empleo y credencial de lector. Búscanos en www. Pues ahí está precisamente lo que pudo captar nuestro compañero para las cámaras y micrófonos de Ahora Tabasco, y cachamos ya los que habían llegado el día de hoy por la mañana, porque los que le comentaba que durmieron desde el sábado allí estaban ya dentro de la nave, afortunadamente haciendo su trámite y documentación y demás, y una pequeña entrevista que les hacían en unas mesas receptoras.
eran alrededor de 8 mesas, 8 filas, con 4 personas cada quien, pero a mano, ¿verdad, César? A mano. No había ni computadora para poder ingresar los datos, entonces todo era de manera manual. Ah, sí, buenas noticias, es cierto, nos comenta nuestro compañero que ahí tenían fotocopiadoras disponibles para quienes no llevaran su documentación con las copias correspondientes, la solicitud de empleo, o sea, los estaban apoyando por esa parte, por aquellos que no hayan llevado completa su documentación o no hayan llevado las copias que les estaban solicitando. Bueno, esto es una palomita, olvidemos de que no habían computadoras, había buena intención de poder apoyar a los cientos y miles de tabasqueños, campechanos, veracruzanos, chiapanecos que se dieron cita en la nave 1 del Parque Tabasco. Hoy es el primer día, mañana todavía, ¿no? ¿Van a seguir? ¿Se quedaría cola ahí afuera? Gente de Cancún. Gente de Quintana Roo. Sí, todavía hay cola ahí afuera para mañana. Se quedaron los que no pudieron pasar hasta las 3 de la tarde que estuvo abierta la nave, se quedan afuera. Y el día de mañana pues serán los primeros y así se van a ir hasta, vamos a ver qué número nos arroja de desempleo. Va a ser una buena dinámica para saber cuántos desempleados hay aproximadamente en el estado de Tabasco y no digamos la suma con los estados vecinos. El INEGI dice que somos de los primeros estados con desempleo. Sí, por supuesto, estamos en el primer lugar de desempleo en el país. Hoy pudimos ver nada más 8,000, imagínese usted, los que faltan a lo largo de esta semana, y si va a ser el mes completo, ya les daremos la información a través de este espacio de noticias. Vamos a hacer una pausa y regresamos con un tema interesante, hablando de profesiones, hablando pues de jóvenes, talentosos jóvenes que salen y buscan una oportunidad porque cursan carreras innovadoras, carreras modernas y sobre todo que el mercado lo pide porque cada vez van avanzando más las necesidades. Hablemos del tema de la mercadotecnia, de las redes sociales, de todo esto que además está y lleva de la mano el tema del petróleo por la refinería, y una de las universidades que precisamente tiene esta carrera es la Universidad Olmeca. Vamos a platicar con su rector. Agradezco al doctor Emilio Alberto Digarto a Monteverde que esté con nosotros. Vamos a platicar de la oferta educativa de la Universidad de Olmeca. Tienen nuevas licenciaturas y veamos qué traen de novedades para este espacio. Y también a preguntarle un poquito, porque seguramente también quienes están egresando de estas carreras relacionadas con el petróleo están en busca de una oportunidad, y la refinería, pues ya es casi un hecho que está por comenzar este proyecto. Volvemos después de la pausa. Restaurant Los Tulipanes tiene ahora una sucursal más cerca de ti, con nuestra tradicional gastronomía tabasqueña. Disfruta nuestro desayuno buffet y platillos a la carta. Visítanos sobre Ruiz Cortines, a un costado del Parque Museo La Venta. Reserva al 352-0780. El verdadero sabor del Edén está en Los Tulipanes. De lunes a viernes, no te pierdas los sucesos más importantes del momento con Marisa Perea en Ahora Noticias. Sintonízanos a partir de las 6 de la tarde por la señal de 99.1 FM y a través de nuestras plataformas digitales, Facebook, Twitter e Instagram, y en nuestro periódico impreso. El acontecer político y los sucesos más relevantes solo aquí en su noticiero, Ahora Noticias. Gana dinero al instante con Digitae. Aumenta tus ingresos desde tu casa o negocio. Con Digitae puedes iniciar tu negocio de venta de tiempo aire multimarca desde tu celular. Contáctanos al número 357-2251 o en Facebook como Digitae y a través de nuestro WhatsApp al 9933-977045, de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde y sábados de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Más información en digitae.com.
Gracias, ya estamos de regreso a través de 99.1 de FM en la radio, arroba ahora Tabasco en todas las plataformas digitales y nuestro impreso que circula de lunes a viernes en los principales puestos de periódicos y revistas de la capital tabasqueña. Saludos a Zacatecas, Ivonne Pérez, muchísimas gracias por sintonizarnos. Y también a José Peluche, que también nos está sintonizando a través de Facebook, hasta Atlanta. Besos, gracias. Qué maravilla de la tecnología, cómo nos acerca aquí en México y en todo el mundo. Gracias por sintonizarnos. Bienvenido nuevamente, doctor Emilio Alberto de Igartua Monteverde, rector de la Universidad Olmeca. Este siempre es un gusto, este es su casa. Marita, no, al contrario, es un placer para nosotros estar y sobre todo platicar contigo. Muchas gracias, doctor. Y bueno, hablando precisamente detrás de cámaras, comentábamos pues estas nuevas carreras que trae la Universidad Olmeca, y es que hablamos precisamente de cómo los tiempos van cambiando, hay que innovar. Y precisamente la misma vorágine y la misma necesidad que nos van dando las empresas y todo esto del tema petrolero, porque leía yo aquí derecho energético, obligan, ¿no?, a las universidades a tener ya carreras profesionistas de acuerdo a otros temas que anteriormente no eran tan relevantes. Bueno, yo te quisiera comentar que, y tú lo sabes bien porque siempre nos has dado este espacio y conoces bien nuestra universidad, que a lo largo de esos 28 años que lleva la universidad de ofertando educación superior, pues hemos buscado siempre estar a la vanguardia en las propuestas educativas, claros de que la sociedad se mueve a una velocidad muy vertiginosa, y en el tema de ciencias de la tierra, que incluye obviamente ingeniería petrolera, pues la Universidad de Olmeca fue prácticamente la pionera en el estado. Tuvimos una alianza muy importante con una empresa petrolera, Halliburton, que nos dio la confianza, pusieron un laboratorio y ahí detonó la formación de profesionales en esta área. Obviamente esto viene acompañado de este crecimiento muy significativo de la necesidad de profesionales geología, geofísica, y bueno, tuvimos una muy importante matrícula en ese sentido. Todos conocemos que en los últimos 3-4 años pues hubo una caída muy lamentable del tema petrolero, el precio del petróleo cayó a niveles muy muy bajos, y esto pues inhibió de manera importante la producción petrolera. México producía 3,400,000 barriles diarios, hoy no llega ni a los 2 millones, y por eso también encontramos la razón de ser de esta intención del presidente de la República de sobre todo atender a su tierra, a su región, al sur sureste, que ha estado siempre tan abandonado, generando esta refinería, que si bien es cierto ha generado algunos comentarios contrarios a su propósito y al proyecto, bueno, pues queda más que justificado, lo decía en estas imágenes que ustedes transmitieron, de que Dos Bocas, aparte de ser un recinto comercial en donde hay una salida hacia Estados Unidos, hacia el Caribe, etcétera, bueno, pues también es un lugar donde se acopia de manera importante petróleo. Bueno, ahora viene una etapa diferente, Maritza, ya no solamente es la exploración y explotación de los yacimientos petroleros que seguirá, porque tenemos y hay datos muy concretos de que hay todavía petróleo en nuestro subsuelo, en áreas, en aguas profundas, en aguas someras, pero ahora viene la etapa de la refinación, el tema en donde necesitamos un profesionista con características diferentes, y por eso es que en agosto vamos a ofertar ya una ingeniería química industrial, cuyo propósito es específicamente formar a estos cuadros profesionales que requerirá no solamente la construcción, sino la operación de la refinería. Y bueno, pues creemos que ahí vamos a tener una visión más completa, más holística del área de ciencias de la tierra, donde también hemos incorporado en últimos momentos un tema que tú sabes bien que tiene que ver con el cambio climático, que es energías renovables, todo lo que tiene que ver con la utilización de fuentes alternativas energéticas, porque al tiempo que se están agotando los residuos fósiles, que son los que generan las gasolinas, los hidrocarburos en general, el petróleo, bueno, pues tenemos que ir pensando que pronto tendremos ya un esquema en donde habrá de utilizarse de manera intensiva la energía solar, la energía eólica, etcétera. Y esto al tiempo también viene acompañado de otra iniciativa. Algunos me dicen, oye, pero una carrera de diseño automotriz, pues eso estaría bueno como para Querétaro, para Aguascalientes, como en Tabasco. Bueno, pues creo que en Tabasco debemos de apostarle a la innovación y a áreas que no han sido
consideradas como viables, pero que creo que son. De entrada, como tú bien sabes, pues pronto transitaremos ya de los automóviles movidos por combustión interna, por hidrocarburos. Ya hoy tenemos una gran cantidad de automóviles híbridos y pronto tendremos automóviles eléctricos. Bueno, hay que formar esos recursos humanos que en Tabasco puedan atender las necesidades y la generación de estos nuevos automóviles. Pero además también, si nosotros nos adentramos a lo que es el nuevo Tratado de Libre Comercio que está en esta discusión gracias al presidente de los Estados Unidos, pero bueno, esperemos que pronto sea ratificado por los congresos correspondientes a Estados Unidos, Canadá y México, hay un apartado muy importante que es el que tiene que ver con las partes de los automóviles. Nosotros exportamos como maquila muchos automóviles, pero tú sabes que son empresas extranjeras, ¿no? Que obviamente tienen el beneficio en México de integrar una parte como establecía el Tratado de Libre Comercio, ahora el nuevo, pero las autopartes puede ser para Tabasco un área muy interesante y creemos que debemos ir formando a los cuadros profesionales para que pudieran instalarse pronto en nuestro territorio fábricas. Autopartes. Y bueno, no es una carrera nueva, pero creo que es importante destacarla porque nosotros creemos que la ingeniería biomédica somos la única institución en Tabasco que oferta esa carrera con las características que tiene. Tiene un futuro muy importante. Hace un mes aproximadamente estuvimos con el gobernador del estado, el presidente de la Asociación de Ingenieros Biomédicos. Hay el propósito de que en octubre próximo se celebre un congreso nacional y el año que entra uno internacional sobre esta materia. Tú seguramente has oído, Marisa, muchos dueños de hospitales, doctores que tienen en sus consultorios aparatos muy sofisticados, padecen de manera muy recurrente que no hay quien les dé mantenimiento, quien los repare, el tomógrafo puede estar parado 3 años y no hay quien. Entonces, estamos formando a un recurso humano que incluso la intención es que puedan generar sus propias empresas para dar el mantenimiento y servicio. Hoy te comento, hay estudiantes de nuestra licenciatura en Ingeniería Biomédica que están trabajando en el Hospital del Niño y en el Hospital de la Mujer, colaborando en la instalación de nuevos equipamientos que han sido comprados. Y es muy importante que el área biomédica participe de manera activa porque eso es una garantía de que los equipamientos, tanto en instituciones públicas como privadas, estén a buen resguardo, cuidados y que no se gasten las cantidades enormes que se utilizan para comprar esos equipamientos y que luego pues no sean utilizados. Así es. Entonces, bueno, esas son carreras que estamos considerando que son oportunas, pertinentes. En la cuestión anterior que estuve contigo para platicarte sobre nuestro plan de trabajo para este 2019, que ya casi está acabándose, comentábamos que el tema de la calidad es un concepto recurrente. Todos queremos servicios de calidad en un restaurante, en un hotel, en una estación de televisión, pero lo que sobre todo debemos de cuidar es la pertinencia, que lo que estamos ofertando tenga que ver con los requerimientos de la sociedad. Y en ese sentido, pues pensamos que los nuevos programas que estamos en este momento impulsando tienen ese sentido. Y una carrera que debemos nosotros enfocarla de manera diferente porque sabemos que la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco de tiempo atrás ha venido formando en ciencias de la salud en general, pero en el área de cirujanos dentistas a odontólogos de gran capacidad, con gran prestigio. Pero creemos que se abre un nicho de mercado y una posibilidad para poder preparar a cirujanos odontólogos con una visión diferente, que no estén aspirando solamente a ser parte de una institución privada o pública, sino que sean generadores de sus propios espacios laborales. Y en ese sentido, bueno, estamos construyendo un programa, ya tenemos el REBO en trámite, y es una carrera en la cual el cirujano dentista tendrá desde luego los componentes técnicos para la práctica de y el aprendizaje, pero sobre todo creemos que podemos detonar en nuestra región, como lo han hecho otras entidades, la misma entidad de Yucatán, en el norte de la República, hoy en Baja California, Tijuana específicamente, se ha convertido en un referente para la atención médica en muchos sentidos, y el odontológico uno. Entonces, formar un profesionista de esta naturaleza. Me comentaba también, ay, es que tengo tantas preguntas, que se me va a ir la hora. Me comentaba, rector, que administración ganadera, ¿Cómo se hace la propuesta para abrir estas licenciaturas? ¿En base a qué? Porque veo que están innovando de una manera impresionante y han crecido igual muy, muy rápido en el tema profesional y educativo. ¿Cómo se plantea? ¿Cómo se avizora?
para poder tener este tipo de carreras, que efectivamente somos un estado ganadero, que somos un estado petrolero, con todo lo que viene, creo que están a la vanguardia de todo lo que los profesionistas que se van a necesitar, van a estar en diversos campos que antes no existían. ¿Cómo se avizoran estas licenciaturas, bueno, estas carreras? Para las inscripciones privadas, desde luego, es un reto, porque obviamente nosotros dependemos de que tener una matrícula, y esa matrícula conlleve pues el pago de las colegiaturas para poder mantenernos financieramente. Y por eso tenemos que ser sumamente cuidadosos en la planeación de lo que en un momento determinado la sociedad requiere, pero sobre todo el futuro demanda. Porque en muchas ocasiones las universidades, y ese es un tema que obviamente nos llevaría muchas horas comentarlo, pues a veces somos muy noveleros. Hoy lo que se habla es crear esta carrera o fulanita, porque es la que les funcionó a la universidad de X o Z. Y tenemos que ir más allá, tenemos que ir al tema de la innovación y arriesgarnos, porque tú sabes, hoy se habla mucho, este libro muy recurrente de Andrés Oppenheimer, Sálvese Quien Pueda, habla de la desaparición factible de cerca de 704 profesiones, según un estudio de investigadores de la Universidad de Harvard. Y esto tiene que ver con la cuarta revolución industrial. Hoy estamos viendo una digitalización, la robotización, hay un desplazamiento de fuerza de trabajo humana porque las máquinas son las que están realizando muchos trabajos. La pregunta es si vamos a sobrevivir a esta cuarta revolución. Los teóricos, y yo creo que tendremos que sumarnos a ellos, hablan de que a la primera revolución industrial sobrevivimos, a la segunda y a la tercera. ¿Por qué no vamos a sobrevivir a la cuarta? Bueno, pues tenemos que hacerlo con innovación, preparando a los cuadros profesionales que se van a requerir. ¿Por qué el tema de ganadería? Pues precisamente porque, como tú lo comentas, Tabasco es un estado cuyos orígenes se fincaron de manera muy particular en el tema de la ganadería. Fuimos en algún momento los aportantes de cerca del 30 o 40% de los productos cárnicos que se consumían en el país. Lamentablemente, el tema petrolero nos desvió de esa parte. Hoy, y creo que esto siguiendo un comportamiento gubernamental, el gobernador actual del estado ha señalado que sí, vamos a apostarle a la energía del tipo de carbono, pero también las alternativas, pero eso, sobre todo el tema petrolero, se va a agotar, es un recurso no renovable, pero el campo ahí está y tenemos que apostarle. Hay en Tabasco aproximadamente 6,000 ranchos ganaderos y hay muchos jóvenes que trabajan en ellos, algunos son veterinarios, otros son los hijos de los ganaderos o hijos de los que cuidan esos ranchos. Tenemos que darles los instrumentos para que en estos nuevos tiempos tengan el conocimiento para hacer de la ganadería, con aspectos genéticos, también veterinarios, una área más redituable. Pero queremos ir más allá. Hoy esta oferta educativa parte de un convenio que vamos a asignar el próximo 12 de junio con una institución de Yucatán que lleva mucho tiempo ofertando, una institución con más de 90 años, pero que se ha orientado mucho al tema de la administración ganadera. Tú sabes que, bueno, Yucatán tiene sobre todo esta vocación porcícola, conejos, etcétera, pero nosotros que en esta alianza queremos fortalecer, porque nosotros tenemos la experiencia en el tema ganadero, y hacer una vinculación que permita la movilidad de estudiantes de la península con nosotros. Nosotros también, obviamente, atacar de manera inteligente, mercadológicamente hablando, el sur de Veracruz, Chiapas, Oaxaca, y formar entonces estos recursos humanos que nos permitan darle valor agregado a nuestros alimentos cárnicos, también a la agricultura desde el punto de vista industrializado. Entonces, esa es una área que vamos a incorporar en la universidad, que no habíamos tocado, pero creo que entonces ciencias de la tierra, económico-administrativas y todas las carreras que normalmente hemos tenido, y obviamente ciencias de la salud, que ahora con la carrera de cirujano-dentista y con la carrera de psicología se va a fortalecer. Tú sabes que tenemos ahí la oferta de medicina y enfermería, que la gran virtud que tiene es que son dos carreras incorporadas a la UNAM, que es un plus muy importante para quienes reciben un título de esa institución, que es sin lugar a dudas la más importante en México y muy importante en América Latina, pues nos da una visión general. Pero bueno, no nos quedamos solo en el tema de las licenciaturas
tanto escolarizadas como semiescolarizadas, donde también tenemos para los adultos que dejaron por alguna razón inconcluso sus estudios o que quieren realizar en un fin de semana estudios con un alto contenido programático, teórico, práctico, porque no se trata de acotar el tiempo de estudio, se trata de que ese tiempo de estudio sea útil, que permita la formación completa, como si estuvieras estudiando una licenciatura de tiempo completo. Pero además también hemos fortalecido un área en la que se integra posgrado, educación permanente, que ahora le llamamos, y a lo largo de la vida, y el tema de educación mixta. Y ahí tenemos, como tú ya comentaste hace un rato, bueno, una especialidad de evaluación agropecuaria, que tiene mucho que ver con esto. La evaluación en ocasiones no la percibimos, y de luego con honestidad, que cuando llegué a la rectoría de la universidad en octubre pasado, me platicaban, bueno, su evaluación, pues yo la tenía orientada al que evalúa el precio de una casa o de un inmueble. A veces cuando hay una separación de personas es el que evalúa en la repartición de esas riquezas, ¿no? Pero la evaluación agropecuaria tiene mucha importancia, porque hoy, sobre todo en razón de lo que va a ser el nuevo componente de la reforma energética, tiene importancia. Y asimismo, esta maestría en creatividad y estrategia publicitaria, bueno, tú comentas, ustedes que están en este medio lo saben, hoy los millennials ya no se conforman con el tema de una educación tradicional del maestro que llega y habla, ni quieren conocer de las redes sociales, de cómo se integran, la comunicación es tan inmediata. Y hoy que está esta disputa entre Estados Unidos y China, que no tiene que ver solamente con lo comercial, sino con el tema de la 5G, que va a permitir el manejo automático de los automóviles, el que un doctor pueda estar operando en Hong Kong y el paciente esté en otra parte, todo eso, la televisión ya no va a ser 4K sino 8K, todo eso tiene que darse en un componente de formación. Y al tiempo, bueno, esta maestría en Derecho Energético, pues tiene que ver con todo lo que vamos a ver en razón ahora de esta refinería. Ya la relación del Estado no va a ser solamente con Pemex, va a ser con una gran cantidad de empresas extranjeras, que el marco jurídico en el que ellas se desenvuelven es distinto. Por ejemplo, Canadá, Estados Unidos, pues tienen un derecho consuetudinario diferente al derecho escrito que tenemos nosotros en el caso mexicano. Entonces tenemos que formar a un abogado especializado en este tema de las relaciones internacionales. Y lo mismo, bueno, pues una maestría que ha sido muy exitosa para nosotros y que tiene que ver precisamente con lo que te comentaba de esta cuestión biomédica. Necesitamos administradores de hospitales que tengan los componentes de gestión, de administración, no solamente en este viejo dicho de que cuando hay pocos recursos hay que administrarlos mejor, no, eso es que esos recursos pocos o no. Vastos con B grande o B chica, no importa, tenemos que administrarlos bien, porque el sistema hospitalario público y privado pues es importante para la salud de la población, ¿no? Estas carreras nuevas que se están integrando o que integra la Universidad Olmeca, ¿ya están para este periodo de otoño 2019? ¿Ya están ofertadas para todos aquellos interesados, egresados? Estamos precisamente ahorita en el tema de las graduaciones de los jóvenes de preparatoria. ¿Ya están? Estas carreras tienen ya todos los componentes que permiten a los que van a egresar ahora de preparatoria, a sus papás, tener la certeza de que van a ser programas que ya están revisados, autorizados previamente, y que sobre todo, bueno, pues tendrán los escenarios adecuados para su impartición a los docentes. Estamos enfatizando, Marisa, de manera muy particular el componente docente, porque por más que incorporemos nuevas tecnologías o nuevos métodos de estudio, sabemos que los maestros son el eje fundamental del proceso educativo. Te comento también que estamos trabajando, esperemos que en septiembre próximo tengamos ya una oferta educativa que sea muy interesante, que es una maestría en educación digital. Nosotros estamos apostándole a formar a un maestro que sea capaz de utilizar en el aula los componentes digitales, que sea capaz de conocer plenamente lo que tú sabes, hoy se habla mucho de esta aula invertida, de Khan Academy, de Coursera, de Google for Education, todo eso tiene que ser el componente que forme a nuestros maestros. De tal suerte que todos nuestros docentes pasarán por un proceso de certificación de esas competencias, pero bueno, también esta maestría no solamente va a ser para un fortalecimiento interno, sino que la vamos a utilizar para que docentes de otras instituciones o que trabajan por su cuenta puedan allegarse a esta formación que los haga mejores docentes. Pues hay mucho que platicar, como siempre, con el rector de la Olmeca, y muy mucho, nos queda pendiente, lo invitamos a que regrese para platicar de esto y otros temas
que competen precisamente a la educación en Tabasco, y obviamente la Universidad de Olmeca, sin temor a equivocarme, creo que es de las más vastas en cuanto a licenciaturas se refiere, han crecido también en los posgrados, así que la oferta educativa es amplia y no hay pretexto para que nadie se quede fuera, porque tienen el sistema escolarizado y el semi-escolarizado. Estas dos formas para poder estudiar, por lo menos una licenciatura, que no se queden sin una licenciatura, nadie. Pero sobre todo que no hemos perdido nunca nuestra esencia desde que se fundó esta universidad, es una institución sin fines de lucro. Los que hicieron el esfuerzo por crear esta institución lo hicieron para que los que aquí vivimos tengamos una oportunidad de formarnos profesionalmente, formarnos de manera, diríamos, muy muy cerca de los componentes tecnológicos y de la demanda laboral. Tú estás comentando hasta de esta entrevista, pues esta circunstancia, hoy creo que va a ser muy favorable para Tabasco, que tenemos un alto índice de desempleo, estas nuevas alternativas, nuevos proyectos gubernamentales. Bueno, pues nosotros queremos contribuir a formar también, como lo hemos hecho a lo largo de estos 28 años, tenemos 5.500 egresados, hemos ido contribuyendo a formar a estos cuadros. Y bueno, la universidad sigue, quiere seguir siendo parte del proyecto de desarrollo de Tabasco, pero no queremos hacerlo como entes pasivos, sino como entes activos, arriesgándonos a innovar, a crear carreras que, como tú señalas, pues algunos dirán, bueno, en Tabasco, ¿cómo vamos a hacer esto? Bueno, sí, es que esos cambios son los que tenemos que realizar, arriesgarnos para que podamos tener en el futuro mejores alternativas de desarrollo. Y evitar que nuestros jóvenes salgan del estado a estudiar otros lugares porque no hay ese tipo de oferta educativa o no hay la licenciatura que están buscando. Creo que, de verdad, lo repito, tienen un sinfín de oportunidad de los jóvenes de poder escoger realmente en el perfil adecuado la carrera ideal para cada uno de ellos. La página es olmeca.edu.mx para que puedan pedir mayor información, entren a la página o comuníquense al 187-9700, ¿estoy bien? Sí, 187-9700 y es olmeca.edu.mx para que puedan conocer más acerca de estas nuevas ingenierías, licenciaturas, posgrados que está ofreciendo la Universidad Olmeca. Sigue teniendo su transporte. Sí, bueno, es una cuestión que desde que nació la institución, en razón de que entonces, bueno, esos 14 kilómetros que nos separan de la ciudad era una distancia que sigue siendo 14 kilómetros, pero ahora, bueno, hacia allá se ha generado un desarrollo, pero mantenemos ese esquema de apoyo a los estudiantes, los trasladamos con las mejores condiciones de seguridad y regresando a un punto de partida para que pues el tema del gasto en transporte no sea oneroso. Y además, no quiero comentar temas de cantidades, pero somos una universidad privada que ha privilegiado la calidad, pero siempre hemos estado con cuotas, con una colegiatura que permite a cualquier persona del estado, en las condiciones en que esté, ser parte de nuestra universidad. Es una institución que otorga más del 5% de becas que obliga la Ley General de Educación, porque el principio fundamental es que la educación, no importa cuál sea el componente económico de las personas, es la manera en que pueden transitar y que pueden acceder a mejores formas de vida. Pues muchísimas gracias, como siempre, doctor, por su visita. Siempre es muy grato para nosotros recibirle y que nos haga esta invitación y que nos explique más sobre el panorama precisamente del tema y la oferta educativa que tiene la Universidad Olmeca. Acérquense, de verdad, ingeniería en diseño automotriz, que es una de las nuevas, ingeniería en química industrial, la ingeniería de energías renovables, ¿ya va en la primera generación o es nueva? No, tenemos renovables. Tenemos dos generaciones. Ya dos generaciones con esta ingeniería y la maestría en creatividad y estrategias publicitarias, que suena bastante bien, y la maestría en derecho energético y mucho más. Acérquense, por favor, están en el kilómetro 14. En el kilómetro adelantito 14. Del puente hacia el aeropuerto, adelantito de un hotel y antes de llegar a una zona habitacional que está creciendo. Un poquito antes de Altozano. Kilómetro 14, carretera Villahermosa, Macuspana. No tiene que llegar hasta la caseta, porque nos preguntan, ¿tengo que llegar a la caseta? No, muchísimo antes de la caseta, pasando el puente del aeropuerto a unos kilómetros
Más adelante ahí está la Universidad Olmeca, y los padres no se preocupen, tienen transporte gratuito, ¿es o viene ya dentro de...? No, no es gratuito, no viene ninguna incorporación, no hay, letras chiquitas. Totalmente gratuito. Totalmente gratuito para que los papás nada más dejan en el punto de partida aquí en el centro y llevan y traen a sus hijos con toda la seguridad, sin mayor problema, totalmente gratuito. Y los que tienen vehículos, hay un estacionamiento muy amplio que tampoco se cobra. Tampoco pagan estacionamiento. Pues ahí está otra de las ventajas y de los plus que ofrece la Universidad Olmeca. La página olmeca.edu.mx, ahí van a encontrar absolutamente toda la información, 1-87-9700, si quieren algún recorrido o alguna plática ya más privada, específica, con académicos, pues también se la pueden dar con muchísimo gusto. Gracias al doctor Emilio Alberto Digarto Monteverde, rector de la Universidad Olmeca en Tabasco. Gracias. Gracias, Marisa, muy amable. Gracias. Vamos a la pausa, regresamos a notas relevantes. Hay mucho más información. Volvemos. Restaurar los Tulipanes tiene ahora una sucursal más cerca de ti, con nuestra tradicional gastronomía tabasqueña. Disfruta nuestro desayuno buffet y platillos a la carta. Visítanos sobre Ruiz Cortines, a un costado del Parque Museo La Venta. Reserva al 352-0780. El verdadero sabor del Edén está en los Tulipanes. De lunes a viernes, no te pierdas los sucesos más importantes del momento con Marisa Perea en Ahora Noticias. Sintonízanos a partir de las 6 de la tarde por la señal de 99.1 FM y a través de nuestras plataformas digitales, Facebook, Twitter e Instagram, y en nuestro periódico impreso. El acontecer político y los sucesos más relevantes solo aquí en su noticiero, Ahora Noticias. Muchas gracias, pues siempre muy a gusto platicando con el rector de la Olmeca. Yo me hubiese ido todo el tiempo, pero sí tengo mucha, pero mucha información para compartir con todos ustedes. Ahí está la oferta educativa. Disculpe el tiradero de la casa, pero como me puse a platicar, perdí el orden de mis notas. Recuerde que tenemos una línea para que estemos en contacto, ustedes y una servidora, a través del WhatsApp o mensajes de texto, por si tienen alguna denuncia, algún reporte vial, o también si quiere compartir alguna información de algún municipio del estado de Tabasco, con mucho gusto. Y el obispo de la diócesis de Tabasco, Gerardo de Jesús Rojas López, señaló que la apertura de la bolsa de trabajo para la refinería en Paraíso es una muestra de esperanza y confianza después de varios años del alto índice de desempleo en Tabasco. Al inaugurar la nueva sala de prensa, el jerarca de la Grey Católica señaló que Cristo Jesús bendice el trabajo, por lo que la vacante de 20,000 puestos laborales para Dos Bocas es una gran oportunidad para que se den oportunidades de trabajo que tanto se necesitan en el estado. Sin embargo, recordó a todas aquellas personas que se vean beneficiadas con algún puesto laboral, que no caigan en tentaciones y sobre todo que no se olviden de Dios. Hay gente sin empleo, profesionistas sin estar ejerciendo lo que estudiaron. Consideramos que es una oportunidad para que se den las fuentes de trabajo. Pienso que hay esperanza, que hay confianza para que el Estado crezca en todos los aspectos, y también pedirle que no nos aleje de Dios. Y desde tempranas horas, deudores acudieron a la Comisión Federal de Electricidad, sí, aquí en Tabasco, para cumplir y firmar el convenio Adiós a tu Deuda. Tal y como lo había anunciado el gobierno del estado, programado para este lunes, arrancaba todo el trámite para todos aquellos que entraran en esta nueva dinámica y beneficio de Adiós a tu Deuda. Sin embargo, pues no fue así. Empleados de la empresa eléctrica manifestaron que hasta el momento pues no tenían ningún conocimiento del convenio ni del procedimiento de la atención para los morosos. Les comentaron a los ciudadanos que no podían atenderlos ya que no tenían fecha definida para que los deudores pudieran firmar el convenio Adiós a tu Deuda, por lo que sería hasta nuevo aviso cuándo procedería el proceso. Cabe señalar
que a las 8 de la mañana, cuando la Comisión Federal de Electricidad inició sus operaciones al público, centenares de usuarios ya se encontraban a las afueras de la matriz buscando ser atendidos y cumplir con el llamado del gobierno del estado. Por lo tanto, solo ofrecieron a los deudores lo que ya sabían, los requisitos, reunir la documentación para después acudir, y se dice que hay una fecha, que es el día 10 de junio. Aunque en este papel, en donde están cada uno de los requisitos que deben cumplir, pues no mencionaba que era exclusivamente para la renovación del contrato de los morosos. A ver, escuchemos la nota. ¿Ya no la tienes? El convenio Adiós a tu Deuda, tal y como lo había anunciado el gobierno del estado, que sería a partir del 3 de junio. Sin embargo, no fue así. Empleadas de la empresa eléctrica manifestaron que hasta el momento no tenían conocimiento de tal convenio. Ciudadanos que acudieron hasta las instalaciones de la CFE en la calle Ignacio Allende de la ciudad de Villahermosa. Empleados de la empresa productiva de la entidad informaban a los ciudadanos que no podían atenderlos ya que tenían fecha indefinida para que los deudores puedan firmar el convenio Adiós a tu Deuda, por lo que sería hasta nuevo aviso. Cabe señalar que a las 8 de la mañana, cuando la CFE inicia a atender a los usuarios, ya se encontraban más de un centenar de tabasqueños que esperaban para ser atendidos y cumplir con el llamado del gobierno del estado. Por lo tanto, solo ofrecieron a los deudores los requisitos para reunir la documentación para después acudir para firmar el convenio, pero dicho documento solo mencionaba que era para renovación de contrato. ¿Pero aquí tienen que venir o hay que entrar? Sin embargo, ante esta situación, la mayoría amas de casas se mostraron molestas por la falta de información y coordinación de las autoridades, pues debieron informar con anticipación. Este lunes no se realizaría dicho convenio, pero para ellas y muchos usuarios. Y en este tema, la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional en Tabasco, encabezada por Pedro Gabriel Hidalgo Cáceres, lamentó que no se haya puesto en marcha el programa Adiós a tu Deuda, tal y como se había anunciado para este 3 de junio. Escuchemos lo que dijo el presidente del PAN. Decepciona, desilusiona, es lamentable, porque miren, toda la gente que viene de comunidades, que viene gastando un pasaje, que viene buscando la forma de resolver su problema, y no se la atiende. Entonces, pues nos quedamos con información, pero usted no se quede con la duda de todo lo que hay que enterarse, puesto que lo tenemos ya en nuestro portal www.ahoratabasco.com, también en nuestras redes sociales @ahoratabasco. Allí puntualmente, minuto a minuto, a cómo se va generando la información en Tabasco, México y el mundo, se la damos a conocer. Así que puede entrar a nuestro portal y conocer todo lo que se quedó pendiente, porque platicamos con el rector, pero allí está, y es relacionado precisamente con Adiós a tu Deuda, que lamentablemente no arrancó el día de hoy. No hay una fecha oficial, aunque se dice que sería el próximo 10 de junio, y también la celebración de Tapijulapa, 9 años de ser ya pueblo mágico aquí en Tabasco. Gracias por su sintonía, nos vemos y nos escuchamos, si Dios quiere, el día de mañana martes. Buenas tardes, noches. Adiós. Acabas de escuchar el noticiero Ahora Noticias con Marisa Perea. Mañana tenemos una cita nuevamente con los sucesos más destacados de México y el mundo. Ahora Noticias.